todo lo hemos perdido, yo he perdido totalmente, yo de mí se me ha quedado cero, cero, nada. Ahí está mi hija, ella también se lo ha llevado su ropa, su colchón. También tengo una nieta de 10 años, también todo se lo ha llevado sus cuadernos, y ella también me dice, mamá, mis cuadernos. Ya se lo ha arrastrado el agua, pues hijita, ¿qué voy a hacer yo, mamita? Así siempre ella, pues, como ella estudia aquí en Coribeni. Hemos amanecido todo de frío. Sí, no había sueño. ¿Qué vamos a hacer? Pues así será. Y así nos ha hecho asustar. Mi hija estaba de susto al día siguiente, no quería ni ver persona, no quería comer. Mi hija totalmente se ha asustado. Estaba con fiebre. El trabajo se ha vivido en tres etapas, ¿no? Habilitación de vía principal, luego es habilitación de ramales y el último es prácticamente habilitación de terrenos para que los damnificados se puedan reubicar. Y como vemos, es el último tramo, ya prácticamente mañana estamos terminando con la maquinaria nueva de la municipalidad. Estamos nivelando en dos etapas. Aquí van a estar ubicados, son 8 familias, 2 familias son más abajo y acá son unos cuantos. Entonces la idea es de que ellos, cuando puedan mudarse prácticamente o construir una nueva casa, estén seguros. De aquí a la zona de Huayco, más o menos unos 100 metros. Ahora ya se tiene ya el expediente aprobado para el mantenimiento de emergencia, que se va a hacer el encauzamiento, que son 650 metros lineales de todo el cauce de río que ha venido en Riachuelo. Entonces ya con ese encauce ya vamos a dejar mucho más protegido. Pero esta maquinaria aquí termina su trabajo y vamos a otras zonas que también han sido afectadas. Pero usted sabe, después de Huayco hay zonas que quedan vulnerables y esas, con las lluvias que tenemos ahorita, van deslizándose y vamos a ir trabajando en lo que es netamente vías y habilitación de vías primarias y secundarias. Lo del encauzamiento viene con presupuesto propio, lo que es mantenimiento. Sí, eso se ha priorizado gracias a que tuvimos, pues, de que se oficializó en el Diario Peruano respecto a la declaratoria de emergencia de nuestro distrito. Entonces, por ello se ha viabilizado, el alcalde ha visto con los gerentes de línea, de viabilizar un presupuesto para el encauzamiento, no solamente de este río Macosuato. Vienen todos los ríos, que son 9 en Palma Real. Asimismo tenemos encauzamiento de ríos seguramente en Echarati. Y bueno, la idea es que para poder construir como terreno seguro, tengamos primero que nada los cauces de río que han sido afectados, ya prácticamente con una construcción de diques. Aquí, pues, trabajando, explanando para todos los 10 damnificados que están, para que se reubiquen sus viviendas. Y acá, ahí, en otros sitios también se ha hecho su explanada. Más arriba también hay bastantes damnificados y hemos hecho explanaciones. Ahorita estamos sobre 80% de avance de los para reubicar a todos los damnificados. Perfecto. ¿Cuántas maquinarias están trabajando acá? Yo, el único, ¿no? Sí, los demás están en parte arriba por el Chiquiato Alto, explanando, aperturando todas las vías. Yo también fui a aperturar las vías que estaban totalmente interrumpidos. No tenían dónde, cómo pasar. Y hemos hecho los mejores avances, bastante con la oruga. Y ahora esta máquina se ya está yendo, ya han terminado ya otras explanaciones, otros ya perfilar la vía. ¿De cuántas maquinarias estamos hablando en toda esta cuenca que están trabajando? Estaban tres máquinas. ¿3 máquinas? Sí, una retroexcavadora y otro cargador frontal y esta oruga. Vemos tremendas piedras, ¿no? Tremendas rocas que sin la maquinaria no se pudiera hacer, ¿no? Y es difícil, que hemos estado sacando con la máquina, y hay piedras grandes que están enterradas, y de acá trapé todo con la tierra, traté de nivelarlo. Mucha piedra que no se puede dar un perfecto acabado. Atrasa bastante el trabajo cuando el terreno se manifiesta de esa manera, ¿no? Sí, no se puede trabajar así, por así nomás, con la máquina, que a veces se puede malograr, cualquier cosa puede pasar con la máquina. Difícil, tengo que buscar los posibles
mudo para no forzar la máquina. ¿Dónde estás viviendo, mamita? Yo de ser estoy en allá alojado para unos cuantos, hasta donde mi hija. Pero ya me lo han hecho aquí, la, ¿qué se llama? Este terreno que están ahorita arreglando, sí. Donde usted va, sí. Va a trasladar, va a construir su casita. Sí, allá me voy a, voy a construir mi casita. Ahora han venido de electro, ahora vamos a tener luz. Allá qué será, no, ojalá que sea muy pronto, así de ser, sí. Eso es todo lo que es, sí. Como yo estoy estudiando, sigo todavía en mi colegio, estoy en este año, paso tercer año de secundaria y claro, así tengo mi familia, pero no tengo mi pareja, yo también, como dice, para ahorrarte algo, para comprar mis cuadernos, para mis uniformes, así, pero yo quiero acabar mi secundaria y terminar, estudiar medicina. ¿Quieres ser una doctora? Ah, claro. Eso nomás estoy, yo quisiera que me apoyen, así. Sofía, nos comentabas que tienes muchas aspiraciones de poder lograr una carrera profesional. Lo que necesitas es muchísimo apoyo. Las personas que de repente pudieran o quisieran hacerlo, ¿a qué número podrían comunicarse? Le puedo dar a mi número de WhatsApp, lo que estoy estudiando. El número 948-39-83-74. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Mi número de mis clases.